Hola a todo el mundo, aquí Anchin Peral, bienvenidos a este episodio 12 de la serie de mods. Hoy tenemos varias cosas por hacer. Como veis, estaba aquí en la mina, he hecho una mina bastante grande, he conseguido un poquito más de diamante y vamos a volvernos ahora rápidamente para casa. Como veis, estoy usando la sigil de aire para andar un poquito más deprisa y la verdad es que está muy muy bien. Así que, como os digo, vamos a hacer alguna mejora. En concreto, quiero actualizar el altar del que no me sale, del Blood Magic, chicos, perdonad. Y después, pues no sé, vamos a hacernos alguna cosita más, alguna herramienta del Towncraft, porque creo que las voy a necesitar en breve, ¿vale? Creo que va a ser bastante mejor hacer esas herramientas y así empezar a ir a hacer las cosas un poquito mejor. Luego tengo que enseñaros también esta pequeña ampliación que he hecho en la casa. Todavía no es nada del otro mundo, ¿vale? Como veis, es simplemente un agujero. Me he crafteado aquí otro elevador y otro elevador arcano. Como veis, aquí he puesto estos del Bibliocraft y son unos paneles para los mapas. Como veis, tengo solo un mapa, pero se van a poder ir colocando aquí. Así que vamos a tener, ya veis que si le doy a la letra Z lo vamos a poder ir viendo. Vale, por ahora no hay mucha luz, pero bueno, podríamos poner aquí un poco más y otro poquito más aquí. Vale, y ya veis que ahora se ve bastante mejor. Esta es nuestra casa y estos son los edificios. Voy a girarlo ahora para que se vea. Opa, para que se vea un poco mejor. Bueno, no me puedo quitar las cosas. Tengo aquí una cosa para discos, también una pequeña mesa de crafteo del Bibliocraft. Así que dicho esto, lo que voy a hacer va a ser, vamos a dejar todo esto por aquí. Todos estos ores bastante importantes. Y voy a dejar esto también, voy a quitar un poco de piedra. Y lo que vamos a hacer, oh, ya no tengo espacio, me lo voy a tener que ampliar, ¿eh? Pues nada, voy a ir dejándolo por ahora aquí, ya lo recogeré luego más adelante. Esto por aquí, la arena la... no sé qué hacer. No sé qué hacer todavía, bueno, la arena la vamos a dejar ahí. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, como veis, hacernos esta pequeña ampliación del altar. El altar lo voy a cambiar de sitio, así que lo voy a quitar de aquí. Y posiblemente lo voy a poner más o menos en esta zona. No estoy todavía seguro. Bueno, yo creo que lo voy a hacer aquí. Así que lo que voy a usar va a ser el bastón de la tierra. Si os acordáis que es de Botania. Lo tengo por aquí. Este es, bueno, el bastón de las tierras. Vamos a recoger también la tablet. Y para los que no hayáis visto esos vídeos, ¿para qué sirve este bastón? Simplemente para ir colocando tierra. Así que yo puedo ir colocando esta tierra aquí de manera normal. Y voy a pensar, ¿eh? Más o menos una aquí, dos, tres, cuatro. Esta aquí, aquí. En principio, este altar va a ser más grande. Y quiero pensar también un poco en las posibles mejoras que vamos a poder tener en el futuro del altar. Veis, ahora no tengo tierra, así que si ahora voy haciendo clic derecho, voy colocando tierra. Gracias a este bastón, voy gastando un poquito de mana. Así que bueno, no está mal, tampoco no es nada overpower porque al final simplemente tierra. Y lo que voy a hacer ahora rápidamente va a ser irnos a dormir. Así vamos haciendo las cosas sin ningún tipo de problema. Antes he estado a punto casi de conseguir un zombie aldeano. Lo conseguí meter en casa, pero luego se murió, ¿vale? Se murió por el techo, no me acordé. Estaba intentando hacerle un pequeño agujero para guardar el zombie aldeano e intentar curarlo con unas manzanas de oro. Pero como os digo, se murió. Así que nada, intentaré conseguir otro más adelante. Así que voy a hacer esto rápidamente. Y mientras os voy a comentar que tengo alguna idea pensada. Estoy pensando alguna cosita para ir cambiando en el canal, ¿vale? A la hora de subir vídeos y hacer alguna cosa más. Porque como ya sabéis, ya os he dicho muchas veces, yo soy ingeniero. Y ya sabéis que yo tengo mi trabajo y al final pues YouTube es solo un hobby. Entonces, ahora no voy a tener tanto tiempo, voy a empezar a estar más ocupado en estos días. Entonces igual empiezo a hacer una especie de horario para los vídeos, ¿vale? Y estoy pensando en añadir también alguna cosita nueva, algún tipo de vídeo nuevo. Me parece que vamos a empezar a hacer alguna cosa también de Minecraft técnico. ¿Vale? Para los que sepáis, Minecraft técnico es intentar jugar a Minecraft aprovechándose de todo el código, por así decir, de cómo está escrito Minecraft. Es decir, no solo hacerse granjas de hierro o solo hacerse granjas de experiencia, sino saberse también los diferentes trucos que tiene Minecraft, ¿vale? Así que igual intento hacer algún vídeo de esos. Estoy pensando en hacer vídeos de Minecraft técnico igual los viernes, en el que, como os digo, pues os voy a enseñar hacer desde diferentes granjas, granjas de experiencia, granjas de Enderman,
Pero también otros trucos bastante interesantes, algunos igual ya os lo sabréis, otros igual no, pero bueno, yo creo que están bastante bien, estará bastante bien, ¿vale? Me podéis dejar también vuestras opiniones. Así que dicho esto, voy a ver si termino de colocar rápidamente esta plataforma de tierra. Luego ya la quitaré por abajo también para que no, para no perder mucho tiempo, no perder mucho más tiempo ahora. Y a ver, como os digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale, aquí debería poner, deberíamos tener un poco más. Así que voy a colocar por aquí este bloque, uno y otro, este fuera. A veces con, ¿veis? Con este pequeño mod me equivoco y no sé muy bien si tengo aquí, si están las hojas o no están las hojas. Pero bueno, espero que se quiten ahora rápidamente. Este también fuera y este fuera, este aquí. Vale, por ahora lo voy a colocar, lo vamos a colocar por ahora aquí. Así que lo que vamos a necesitar también va a ser craftearnos unas... Bueno, voy a ir quitando todo esto. Vamos a quitar esto con el pico. Primero, lo primero de todo, vamos a quitar esta de aquí. Y voy a ir recogiendo... ¡Oh! Fallo... Bueno, no, fallo mío no, que ya tengo. Me voy a craftear más runas de estas. Y de hecho estuve... No sé decir exactamente cuánto tiempo, pero igual casi una hora. Sin exageraros, una hora haciéndome todas las runas de sangre que necesito para hacer la nueva ampliación. Y luego todavía más tiempo para conseguir las siguientes runas, porque me quiero craftear unas 10 runas de autosacrificio, ¿vale? Que ya las hice el otro día, pero van a estar bastante bien porque nos van a permitir, pues eso, muchas mejoras. O muchas mejoras no, nos van a permitir conseguir más sangre cada vez que sacrifiquemos algo. Así que vamos a ver, que me estoy despistando. Voy a coger donde tengo las runas de sangre. Pensaba que tenía por aquí alguna más. Pues igual las tengo aquí arriba. No, no las tengo aquí. Pues estarán aquí, no las he visto. La Reinforced Slate. Ah, no, ya las he cogido aquí. Tengo 4. Vale. Y ahora mismo me voy a craftear estas. Así que vamos a necesitar, como veis, glowstone, esta Reinforced Slate. Y también me hice bastante piedra cocinada. Tengo por aquí. Y no sé si voy a necesitar aquí donde tengo el glowstone. Bueno, con estas 49 me sobran, me vale y me sobra. Así que vamos a colocar este aquí, perfecto. Vamos a colocar aquí las runas, esta runa aquí, esto aquí y ahora así, así, así y así. Muy bien, ya tenemos 10, lo que está realmente bien. Y ahora voy a necesitar otras, pues si de estas tengo... A ver dónde están... ¿Dónde estás? Que no te veo. Ahora mismo 14. Y en total voy a necesitar, bueno, 14, pero como si realmente fueran 10, ¿vale? Estas 4 runas de sangre y estas 4 runas de autosacrificio van a ser para la parte superior del altar. Y ahora voy a necesitar otras 10 runas normales de estas de sangre. Así que, como veis, estas se hacen con Blank Slate, así que las vamos a colocar aquí. Esto me va a dar solo 7. Vale, va a ser un pequeño error. Y vamos a ver, 8 no me llega. No me he cogido más, pues no. Tengo por aquí más piedra cocinada. Sí, 64. Estoy convencido que tenía alguna runa más de sangre, ¿eh? Alguna runa de sangre más. Porque de hecho creo que las estuve contando y dije, pues necesito solo estas. Así que me vais a dejar un momento que mire por aquí. O que mire por aquí. No, pues aquí tampoco están. Igual las tengo por aquí, no están bien ordenadas. Tampoco. Tampoco. Ta, 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 ta. Vale, pues bueno, vamos a hacernos directamente. Vamos a hacernos estas por ahora. Y luego hago un pequeño corte, por si acaso. Y miro a ver si las tengo por ahí en otro sitio. Y así no perdemos tanto tiempo, ¿vale? Así que colocamos esta aquí. Ya tenemos 7. Esto lo voy recogiendo. Pero, como os digo, vamos a necesitar. Bueno, además, mira, lo voy a hacer ya que estamos 4 de glowstone. Con 4 me vale, unos 3, 4. Muy bien, y pues me vais a dejar que haga ese pequeño corte, ¿vale? A ver si las encuentro. Hasta ahora. Vale, chicos, aquí estaban, la verdad estoy un poco cegato, he mirado dos veces aquí y no las había visto, pero bueno, aquí las tenemos, así que ahora sí, tenemos 14 de estas y otras 14 normales. Así que ahora sí que vamos a poder empezar a hacernos nuestro altar 3, vamos a venirnos para aquí rápidamente. Y por ahora lo voy a colocar. Lo voy a colocar aquí, ¿vale? Voy a colocar por un lado 10. Este también lo voy a colocar aquí. Esto se podría haber caído ya. La verdad, no sé, se me habrá olvidado algún tronco. Sí, bueno, bastantes troncos se me han olvidado, de hecho.
Así que vamos a quitarlos, porque me están molestando. Pero bueno, dicho esto, vamos a seguir haciéndoslo. Y tenemos que colocar, por ejemplo, voy a poner aquí 3. Y voy a colocar ahora una y otra. Ahora vamos a colocar otra aquí, otra aquí y otra aquí. Vamos a, tienen que ser de 5, ¿vale? Y voy a colocar otra aquí, otras 3 de estas. Sí, señor. Otra más aquí. Y una. Otra. Tengo que quitarme 4, así que pues a ver cómo las pongo. No, mire, igual para dejarlo simétrico, que me gusta más que quede todo simétrico, voy a quitar esta. Voy a quitar también esta. Y voy a colocar una aquí. Otra aquí. Creo que la runa no se me ha caído al suelo, ¿no? No. Muy bien, perfecto. Pues vamos a salir. Opa, chicos, que me quedo dentro. Y voy a volver a hacer lo mismo con esta. Voy a quitar esta de aquí para que me quede simétrico. Daría igual, realmente daría igual. Pero bueno, como a mí me suele gustar que quede la cosa, las cosas más o menos similares por todos los sitios. Muy bien, pues esto lo tenemos así. Va a ser nuestra parte baja, nuestro segundo, no sé cómo decirlo, si es el altar, la base del altar de este nivel. Y ahora mismo, con un poquito más de tierra, vamos a colocar una de tierra aquí, otra y otra. Y otra aquí, otra y otra. Muy bien. Y ahora mismo tengo que una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. ¿Vale? Ahora sí, este lo quito. Uno aquí. Aquí voy a hacer ya directamente el altar como lo tenía antes. Muy bien. Este otro aquí, 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 aquí y aquí. Vale, perfecto. Por último, vamos a colocar este y vamos a colocar, ¿dónde estás? Altar rúnico o altar de sangre, mejor dicho, el altar aquí. Muy bien, como veis, todavía no pasa nada, vamos a tener que colocar la glowstone. Así que vamos a, ¿dónde estás? Aquí. 4 de glowstone, colocamos una aquí. Voy a colocar una, otra, otra y colocamos otra aquí. La verdad es que este bastón de las tierras está genial. Vamos a colocar otra por aquí y encima. Y por último, este aquí. Muy bien, ahora sí, en principio tendríamos ya nuestro altar creado, ¿vale? Así que, donde tengo la runa de la adivinación, vamos a darle clic derecho y ya lo tenemos. ¿Veis? Altar tier 3. Tiene una capacidad de tan solo, bueno, tan solo, sigue teniendo la misma capacidad que los demás, pero nos va a permitir hacernos un nuevo orbe mágico. Si este era capaz de almacenar 25.000 de LPs, ahora mismo tengo 20.000, que hemos estado gastando antes un poquito. El siguiente que nos vamos a poder hacer va a tener una capacidad de 150.000, pero va a necesitar también bastante, va a necesitar bastante, como os digo, sangre para conseguirlo. Así que eso lo dejaremos para otro capítulo. En concreto creo que son, si no recuerdo mal, 40.000 LPs. O sea que es una auténtica pasada. Vamos a tener que estar ahí matando animales, quitándonos sangre nosotros, recuperándonos. Así que nada, lo dejaremos eso ya para el próximo capítulo. Otra cosita que quería empezar a hacer también es empezar a cambiar esto. Y aunque seguramente lo iré haciendo poquito a poco fuera de cámara, quería empezar otra vez que lo fuerais viendo cómo lo voy haciendo. Pero me voy a tener que hacer antes un pico, que estos dos los tengo prácticamente a punto de romperse. ¿Por qué no voy a dejar que se rompan? Porque los vamos a usar para hacer... A ver si tengo hierro. No. Bueno, no pasa nada. Vamos a recoger... Porque los voy a usar, como os estoy diciendo, para hacer esencia con ellos. Veis que cada uno de estos tiene 6 de metalum y tiene 6 también de perfodio, que es una esencia que es más difícil de conseguir, solo lo tienen los picos. Así que lo que he hecho ha sido usarlo, y cuando está a punto de romperse los usaremos allá en la torre del mago para conseguir perfodio. Dicho esto, voy a ver si tengo también un poco de cristal, que como veis no tengo. Así que voy a quemar también un poco y así vamos adelantando. ¿Por qué? Porque creo que no tengo de perfodio, no tenía de perfodio un bote, una jarra endurecida para guardar la esencia, así que vamos a necesitar para luego. Y mientras tanto voy a ir recogiendo esto, tengo también bastante, o sea que fuera de cámara estuve bastantes horas, al final paso bastantes horas fuera de cámara. Os tengo que enseñar también una pequeña granja de pollos que he empezado a hacer.
Todavía está fallando, falla cosas, no es perfecta. El diseño no es mío, eso sí, es de un... Ahora no recuerdo, es de un chico inglés que no recuerdo el nombre, ya lo siento. Si me acuerdo, os lo digo para el siguiente día, y si no, lo intentaré poner en la descripción del vídeo, ¿vale? Que sepáis que no he hecho yo el diseño, así que no soy yo el experto en esto, por lo menos en ese diseño. Pero bueno, espero que os guste y también, no sé, pues ya iré mejorándola ya también con mis ideas, ¿vale? Dicho esto, vamos a coger este de aquí, el foco basado en comercio justo. Y esta capacidad... Vale, tengo esta varita a tope. Ya sé que esto no va a ser lo ideal, esto que voy a hacer ahora mismo, igual. Bueno, no, venga, vamos a usarla y luego si eso lo vamos a rellenar otra vez. Y lo que voy a hacer va a ser, me voy a quitar, voy a cogerme esto me lo quito de nuevo y esto me lo pongo otra vez. Muy bien, vamos a seleccionar nuestra varita. A letra F, ya sabéis, seleccionamos el núcleo y ahora vamos a acercarnos para aquí. Muy bien, vamos a seleccionar este bloque, voy a colocar aquí uno y le voy a dar shift y clic derecho. Muy bien, y ahora le voy a dar aquí para ir sustituyéndolo. ¿Vale? Mirad qué guapo está, chicos. Por ahora, pues eso, voy a tener que hacer, crearme muchísima, muchísima piedra. Ya lo estáis viendo. Porque, pues eso. Mirad qué poquito hemos conseguido. Pero bueno, no está mal tampoco. Me voy a quitar ya esto. Ya os digo que esto igual lo iré haciendo poquito a poco fuera de cámara. Como veis, me he creado alguna más, alguna flor orquídea más. Pero bueno, Pure Lily, perdón. Y lo que vamos a hacer ahora, ahora sí, vamos a crearnos también este de esencia. A ver si tengo por aquí, con estos 8, vamos a hacernos esto, vamos a recogerlos. Voy a ver si tengo por aquí... Sí, tengo aquí un slab, que me va a valer, yo creo que me valía el slab por ahora. Así que lo voy a colocar aquí. Ya sabéis cómo se hacen los jarrones. Y aquí lo tendríamos, ¿vale? Así que ya tenemos este. Y lo que vamos a hacer, pues va a ser subirnos... Bueno, vamos a subirnos... No, ya no he empezado a cerrar esto, si estáis empezando a ver. Tengo cristal. No, me va a hacer daño. Pensaba que me iba a hacer daño. Vale, pues ya hemos subido ahora mejor. Como habéis empezado a colocar cristal por aquí... He empezado a hacer esto también. He ido colocando todos los tarros de esencia de esta manera. Y además he empezado a colocar aquí este pequeño puente... Vale, ahora no lo puedo usar bien porque se me han olvidado las botas abajo. Pero bueno, la idea va a ser la siguiente. Voy a colocar aquí este pico de hierro y lo vamos a quemar. Vale, los vamos a quemar. Vamos a ir almacenando aquí los diferentes tipos de esencias que tienen. Que una va a ser perfodio y la otra va a ser también metalum. Así que bueno, ni tan mal, porque lo que quiero es sobre todo perfodio. Vale, por ahora vamos a dejarlo... No sé si echar alguna cosa más. No, voy a dejarlo por ahora así. Y vale, se me había olvidado que tenía aquí 3 sin usar. Voy a dejar este otro. Y vamos a ver si tenemos metalum por aquí. Sí, tengo 42 de metalum, así que lo voy a recoger. Vamos a colocar aquí. Y a ver. Vale, pues tengo que echar perfodio. Perfodio estoy seguro, ya os digo que no tengo perfodio porque no lo estoy viendo de aquí, ya veis que he puesto etiquetas. Así que voy a recoger este tarro, lo vamos a colocar. Y empieza a caer todo el perfodio aquí. Ahora el metalum, cuando vaya a conseguir el metalum, empezará a quedarse en este otro lado. Así que mientras va pasando eso, vamos a volver a nuestra zona de abajo. Me voy a volver a colocar las botas del viajero para ir más deprisa. Y vamos a intentar craftearnos un pico. Esto me lo voy a cambiar ya. Fuera, fuera, fuera. Esto siempre me equivoco. Esto así. Esta aquí. ¿Y dónde estás? Que no te veo. Esta aquí. Y este otro aquí. Tenemos que hacernos también, por cierto, el horno infernal que os dije. Y de hecho estuve crafteando aquí también varios nether brick. No sé si están contados. Me parece que sí, los conté también. 12 de nether brick. Y tengo también, fui a por un montón de obsidiana. Así que yo creo que sí que voy a tener suficiente. Pues bueno, vamos a cogerlo también. Vamos a ir aprovechando, vamos a darle a todo. Voy a necesitar también unas de hierro, unas iron bars. Muy bien, perfecto. Y necesitaría también un cubito de lava, que creo que no tengo, así que voy a tener que ir a buscar uno. De todas maneras, voy a dejar esto aquí. Voy a dejar estas cosas del Blood Magic, esto aquí. Voy a dejar también la de la adivinación, la mana tablet.
La voy a dejar por ahora aquí. Y este bastón también lo voy a dejar. Muy bien. Dicho esto, si os habéis fijado, he quitado también de aquí el altar del Witchery. En teoría voy a empezar a hacer una pequeña zona para el de Witchery por esta zona. Ya veis que tiene muchos más árboles, no sé cómo lo voy a hacer todavía, pero ahora mismo tiene 1454 de energía, que es bastante. Si os acordáis, en los anteriores capítulos, aquí con menos árboles tenía menos. Así que no sé muy bien dónde hacerme este horno infernal. Pues dejadme que me lo piense. En principio pensaba ponerlo por aquí, pero es que la verdad me hace gracia tener esto aquí. Nah. Si no, igual lo quito y ya conseguiré otro. Vamos a ver, tengo que hacerlo de la siguiente manera. 1, 2 y 3. Uno aquí, otro aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí otra de obsidiana. Bueno, voy a mirar por si acaso, no quiero cagarla, pero en principio era así, creo. Creo, ¿vale, chicos? El horno infernal. Eso es. 3, 4, 3 y 4. Vale. Pues lo estábamos haciendo bien. Lo colocamos aquí, este aquí. 1, 2, 1, 2. Este aquí, este aquí. Este. Vamos a tener que colocar las Iron Bar en este lado. Y por último, ya lo tenemos este aquí. Ahora solo nos faltaría un poco de lava. Así que vamos a ir a buscar lava. La vamos a coger desde aquí. Ya veis que esto está súper guapo, la verdad. No te caigas, Dancing. Casi me caigo dentro de la lava, chicos. Bueno, no pasa nada. Vamos a recoger un poco de lava. Y vamos a volver rápidamente antes que se haga de noche. La verdad es que me encanta esta manera de volar. Eso sí, necesita sangre. Es el pequeño problemita que tiene. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a colocarla. Ya lo tenemos. Y ahora necesitaríamos 50 de Terra y 50 de Ignis, creo que era, ¿verdad? Y vamos a tener suerte, además. 50 de Terra y 50 de Ignis. Así que, como veis en la varita, tenemos 50 de Terra y 50 de Ignis. De lujo. Vamos a hacer Shift y F para quitarlo. Y vamos a hacer ahora clic derecho. Muy bien, chicos. Ya tenemos nuestro horno infernal. Uno de los hornos. Por lo menos uno de los primeros que vamos a hacer. Tendríamos también un pequeño logro conseguido, así que tendremos que ir colocando ahí pues nada, una estatua para los récords. Y dicho esto, ya sabéis cómo funciona. Vamos a poder ir colocando aquí fuelles, estos fuelles arcanos. De hecho, vamos a comprarlos ahora. Y ahora mismo los podríamos empezar a craftear, aunque todavía no lo voy a hacer hoy. Pero bueno, vamos a craftearlos para que vaya funcionando un poquito más rápido. Y este horno va a servir, entre otras cosas, para ir quemando ores o para ir quemando otras cosas, ¿vale? Como puedo subir desde aquí, pues nada. Voy a ver si tengo. Vamos a echarle un poco de hierro ahora para que vayáis viendo. Lo bueno de esto es que no solo nos va a quemar los ores, vamos a echarle así 22 o 23, no pasa nada. Voy a tenerme que hacer también una especie de parrilla, un filtro que hay. Epa. Voy a tirarlos todos a la vez. Pues no. A ver si ahora los tiro todos. Ahora sí. Muy bien, pues poco a poco, veis, van saliendo por aquí. Me evito gastar carbón, así que va a estar súper bien, chicos. Estos hornos, además, nos van a poder ir dando experiencia también. Así que vamos a tener que ir mejorando este horno y sus alrededores para otros en siguientes capítulos. No os preocupéis por eso. Y alguna cosita más que os quería enseñar, por ejemplo, mientras esto se va haciendo, necesitaría igual hacerme un hopper ahora mismo. Y así, luego ya sabéis que tenemos nuevos. Vamos a poder hacernos nuevas. Tengo por aquí más cristal. Tengo madera, no tengo madera. Venga, vamos a hacernos rápidamente. Pues con esto vamos a coger así. Bueno, ya tengo aquí, así que esto lo recojo. Esto no. Vamos a hacernos dos cofres. Muy bien. Esto lo colocamos aquí. No me vale. Y vamos a hacernos ahora un hopper. Un pequeño hopper. Vamos a hacernos el hopper, esto aquí. Nos vamos a ir a la cama, lo primero. Y os voy a enseñar a continuación la granja de pollos. Es una granja de pollos que está bien porque es que además es granja y además cocina. Así que eso está bastante bien. Bueno, vamos a colocar el cofre aquí. Como veis, esto lo cambié de una vez. Y voy a colocar el hopper así. Así que nada, en principio ya no se me va a perder nada.
No lo puedo dejar así, eso sí, para la experiencia sí que voy a tener que hacerme aquí con el Towncraft unos tarros, a ver si los encuentro. Tener en un tarro, me parece que eran estos, para ir almacenando la experiencia, ¿vale? Porque si no la voy a perder, pero bueno, va a ser una forma bastante buena de ir consiguiendo experiencia ahora. Y como veis, vamos consiguiendo, aparte de los lingotes normales, a veces nos van a ir dando pepitas. Así que vamos a conseguir más, vamos a tener más producción de la normal. Muy bien, dicho esto, vamos a hacernos, os voy a enseñar, como os estoy diciendo, la granja de pollos. Vamos a ir por aquí. Y con las superbotas voy a saltar, porque total no pasa nada. ¿Eso lo he roto? No, no lo he roto. Vamos a bajar. Yo os digo que falla, no es perfecta. Esto sí que me lo he crafteado más o menos ahora bien. Y ya no se me escapan por aquí los pollos. Vale, epa. Aquí, como veis, tengo muchísimos huevos ya. Los tengo todos aquí, los pollos metidos. Y aquí me he creado una pequeña granja. Y como veis, es prácticamente 3x3. Aunque yo le he puesto este cristal para intentar que hubiera bugs. Pero aún así sigue habiendo, ¿veis? No es perfecta porque siguen cayéndose cosas al suelo. Pero en principio era una granja de 3x3. La cosa es tan sencilla como la siguiente. Aquí hay un caldero, en este caldero están los pollos. Y cuando los pollos lanzan un huevo, pasan por aquí, por el hopper, vienen a este dispenser. Y este dispenser los lanza otra vez hasta este caldero. Este caldero, los huevos a veces romperán y darán pollitos y a veces no. Cuando den pollitos se quedarán aquí hasta que se hagan adultos. Y la diferencia o la cuestión es que, a ver si os lo puedo enseñar, tengo aquí un poco de arena, de tierra, sí. A ver si me lo pongo aquí. Me lo pongo aquí. No, esto lo tendría que haber quitado. Joder, chicos, ya lo estoy haciendo mal de verdad, ¿eh? Vale. Aquí lo que tengo es un poco de lava, un cubo de lava. Así que en cuanto los pollos se hacen mayores, asoman la cabeza y tocan la lava aquí. Empiezan a quemarse, se mueren, pero cae la comida cocinada, cae abajo, que veis que hay todo hoppers, y estos hoppers vienen directamente a este cofre. Así que yo voy a venir aquí y consigo la carne cocinada, además de plumas y de huevos. Así que está muy bien. Estos de aquí, estas azules, rojas y verdes, son también del DecoCraft. Y ahora a veces los animales los van a poder, y los mobs los van a poder soltar cuando mueran. Así que va a estar bastante bien. Así que como veis, es una especie de pequeña granja. Pequeña granja cocina de pollos, está bastante bien. Y nada, espero mejorarla en un futuro. Tengo también alguna idea para hacer con las vacas, ya os lo dije. Así que nada, dicho esto, vamos a ver si conseguimos. Voy a cerrar esto de aquí. Vamos a ver si empezamos a conseguir, pues como os digo, quería craftearme de estas herramientas. El pico y el hacha van a ser bastante útiles. La espada ahora mismo un poco menos, porque ya tengo una espada de diamante con encantamientos y ahora mismo, pues bueno, me funciona bien. Y la pala también me la tendría que hacer más adelante. Perdón por el corte, chicos, he tenido una pequeña llamada. Así que nada, vamos a seguir como os estaba diciendo, que me quiero craftear, pues eso, tanto el hacha del torrente como el pico. Y ya veis que lo vamos a tener que hacer también con una infusión arcana, como hicimos el otro día. En este caso necesitamos un tronco de árbol magnífico, dos fragmentos de fuego, un pico de taunium y también un diamante, además de perfodio, que por eso he subido ahora mismo a hacer esencia de perfodio, ignis y también sensus. Sensus me parece que tengo ya 8, así que no va a haber ningún problema. Y no sé, para más adelante igual dejamos también el hacha del torrente. O no sé, igual nos lo hacemos hoy, ya veremos. Lo primero de todo, voy a ver si tengo taumion, del que me he ido juntando por ahí, así que sí. Nos vamos a poder hacer tanto un pico como, opa, como hacernos también el hacha. Nos lo vamos a hacer ya, porque total. Y de paso lo que vamos a hacer va a ser investigarlo. Así que me voy a tener que quitar también cositas de aquí, que tengo muchas. Así, hacha de taumion, muy bien. Y antes de nada, voy a quitarme también por aquí esto. Ya sabéis que luego fuera de cámara me lo volveré a colocar bien. Esto de aquí fuera, fuera. Esto fuera, las pepitas fuera. Esto fuera, fuera. El huevo, los pollos, no. Esto por aquí, esto fuera también, chicos. Esto fuera, fuera. Y fuera. Yo creo que... y esto también fuera. Vale. No, se me olvidó la obsidiana. Muy bien. Pues ahora sí, vamos a recoger este. Vamos a recoger el pico de taumion. Lo vamos a investigar también. Pico de taumion.
Y ahora mismo vamos a recoger los fragmentos. Vamos a recoger fragmentos, eran dos de fuego, también dos de agua por si acaso, no sé si nos va a dar tiempo hoy o no. Y luego también necesitábamos troncos de árbol magnífico, que tengo por ahora, tengo 31, así que vamos a recoger dos. Y ahora mismo no me acuerdo qué era lo demás. Vale, dos diamantes, justamente dos de agua, esto y esto bien. Y el siguiente, dos de fuego y dos diamantes. Vais a decir, ¿por qué he recogido los diamantes así en ore? Porque los he cogido con este toque de seda. Voy a intentar conseguir en el siguiente nivel, haré un libro o no sé, con un pico de alguna manera. Voy a intentar a ver si puedo conseguir fortuna, ¿vale? Y así, pues, no sé, tener más diamantes con estos. Así que dicho esto, vamos a recoger estos dos diamantes de aquí. Y yo creo que vamos a... Tenemos aquí la varita, pues sí. Vamos a irnos. Joder, qué mala suerte, me estoy dando mal. Vamos a subir. La verdad que creo que queda más guapo con esta. Creo que queda más bonita la torre si vamos colocando esta piedra. Y además va quedando todo más o menos similar en cuanto a forma. Así que creo que está bastante bien. Venga, pues dicho esto. Ay, se me han olvidado las etiquetas. Maldición. Quería ponerle aquí una etiqueta para el perfodio. ¿Tiene solo 6 de perfodio? Oh, qué mala suerte. Pues vamos a necesitar un poquito más. Vale, pues voy a volver a bajar, ¿vale? Esta vez vamos a bajar rápido. Es que me encanta, chicos, la verdad es que me encanta esto. Vamos a recoger un poquito más de madera. A ver, venga, por aquí. Igual me puedo hacer también una mesa de crafteo en la parte de superior. Hago esto. Una mesa de crafteo. Pues voy a gastar un pico, ahora sí que voy a gastar un pico. Así que ya me llevo hierro. Me voy a coger las etiquetas. A ver si me acuerdo dónde las he dejado. Estarán aquí. Tres. Muy bien. Ah, no, mirad, mirad. Tengo aquí otros dos picos de hierro más que tenía para usar. Así que muy bien. Venga, vamos a subir. Y vamos a subir otra vez. De esta manera. ¡Buah! De lujo. De lujo, chavales. Yo es que me río, pero está genial, está genial. Tenéis que probar estos mods, ¿eh? Os lo digo de verdad, que están muy, muy bien. Vamos a colocar otra vez este. Vamos a colocar aquí para que vayan quemándose. Y cuando se queme, colocaremos este otro. Muy bien. Colocamos este. Y vamos a ver cómo vamos a hacer el pico de núcleo. Vamos a colocar dos fragmentos de fuego. Si os dais cuenta, ahora no me he traído fragmentos de fuego extra. Así que espero no tener ningún problema. Vale. Dos fragmentos de fuego que los vamos a poder colocar. Pues no lo sé. Uno aquí, otro aquí. Vamos a colocar esta madera. Esto lo voy a quitar. Los diamantes. El otro diamante lo voy a colocar aquí. Y la madera la voy a colocar aquí. Muy bien. En principio, vamos a mirar otra vez. Vamos a comprobar. Esto siempre muy importante. 8 de fuego, 8 de perfodio, 8 de sensus. Y como vemos, aquí tenemos ahora 9 de perfodio. Vamos a ver dónde tengo sensus. Estará aquí. Ignis tengo 36 y sensus estará rápido, estará aquí. Y tengo solo 4. Vale. Pues para saber ahora, voy a tener que bajar otra vez. Pensaba que tenía más, la verdad, esto ha sido un fallo mío, ya lo siento. Vamos a ir por aquí. Y vamos a irnos hasta sensus. Como veis, sensus nos lo dan todos estos objetos. Así que vamos a poder ir a recoger un poco de flores, también lapislázuli, que ahora mismo como tengo bastante, pues nada, vamos a ir a recoger lapislázuli. Esto está súper, es que súper bien. Lo voy a decir todo el rato, todas las veces que baje de esta manera. Vamos a coger lapislázuli 6 y un poquito más para tener. Y ya que estamos, voy a recogerme 1 y 2 para tener extra. Los voy a colocar aquí y voy a recoger 1, 2 y 4. Muy bien, también. Por si acaso, así. Lo que no voy a tener van a ser diamantes, pero bueno, eso me importa menos. Vamos a subir otra vez. Vale. Ahora sí. Vamos a colocar aquí lapislázuli. Pues vamos a colocar bastante, ¿por qué no? Este me he equivocado poniéndolo aquí. Este lo tenía que colocar aquí, así que fallo mío, chicos. Y vamos a colocar el sensus. Esto luego lo voy a hacer con un golem, ya os lo dije. Así que no os preocupéis, yo creo que lo haremos para el próximo episodio. ¿Dónde estás? Aquí. Vamos a colocar el tarro. Lo colocamos aquí. Esto ya está gastándose. Así que el tanque está medio vacío. Vamos a colocar esto.
y que vaya haciendo todo esto de aquí de... A ver, tiene todavía 2. 64. Vale, así que este está lleno, por eso no pueden salir. Voy a colocar este con 64. Pues lo voy a colocar aquí mismo. Y como tengo aquí unos extras, lo voy a colocar, ¿vale? Hasta que este no se quite, estos dos de aquí no se quiten, ¿veis? No va a empezar a pasar el siguiente hasta aquí. Así que le voy a poner la etiqueta. Aquí voy guardando los tarros de los que tengo ya llenos. ¿Veis? Como veis, tengo aquí 64 de árbol. Así que ahora tengo 10, tengo 10. Vale, de lujo. Pues vamos a empezar. Hemos dicho que queremos hacer el pico. Vamos a colocar aquí el pico. Y vamos a darle en cuanto podamos. A ver, un diamante aquí, esto aquí. Vale, de lujo. Pues vamos a darle. Me he equivocado yo porque he recogido el pico. Le doy aquí. Y voy a quitar los adders porque no me gustan esos fallos. Vale, ya lo siento. Vamos a darle. Vamos a ver de dónde empieza a recoger ahora todo lo necesario. También de aquí. Muy bien. Por ahora parece que no hay ningún fallo. En principio no tendría que haber. Se ha caído el diamante. ¿Habéis visto, no, chicos? Se ha caído el diamante. Así que rápidamente está absorbiendo ahora todo el diamante y ahora por último la madera. Muy bien, pues ya tenemos nuestro pico. Como veis, es bastante importante estar atentos porque al caerse el diamante, si luego no lo puede absorber, nos dará pequeños o grandes errores. Muy bien, vamos a ver por aquí, a ver si sale spawnea algún mob, espero que no. Otro día os voy a enseñar cómo cazo yo los Enderman, ¿vale? Ahora que tengo muchas piedras. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser hacernos el siguiente elemento, que va a ser, como os he dicho, el hacha. Y el hacha vamos a necesitar lo mismo, dos de, en este caso, dos de agua, un diamante. Vamos a colocarlo, vamos a colocar este aquí, vamos a colocar el diamante aquí. Diamante es el único que no tenemos ninguna cosa extra de diamantes, así que lo ideal sería que no fallaran. Y voy a colocar este aquí, este otro aquí. Y vamos a colocar el hacha, ¿vale? Antes de nada, vamos a comprobar otra vez lo que necesitamos. En este caso creo que era árbol. En este caso, ¿veis? 8 de árbol y 16 de agua. Muy bien. Tengo aquí árbol 36. Vale, voy a hacer esto. Voy a hacer lo siguiente, me lo voy a llevar. Lo voy a colocar aquí. Lo voy a colocar aquí para que no gaste de este. Y así vamos gastando de este otro, que tenemos bastante más. Vale, y a ver agua, ¿dónde estás? Aquí tengo tierra. Lo tendré pues arriba. Vamos a subir. No tengo agua. Pues parece que no tengo agua. Tengo air. Vale, chicos, pensaba que tenía agua y no tengo. Así que lo vamos a dejar igual este para el próximo capítulo. Y lo que vamos a hacer va a ser irnos a probar el pico. Y podríamos venirnos por cualquier sitio. Aquí había estado recogiendo obsidiana. Vale, fuera de cámara, ya veis. Pues nos podríamos ir por este otro lado. Aquí también tengo un poco más de lava. Pues no sé, podríamos venirnos por aquí. Ya he venido antes por aquí. Aquí mismo estaría bien. Voy a hacer clic derecho. Y como veis, mirad todo lo que nos aparece, ¿vale? Vamos a empezar pues a picar hacia abajo. Ya nos ha salido uno, ¿vale? Mirad dónde salen aquí las manchitas. Tenemos más por abajo. Eso parece carbón. Digo, por la cantidad que hay, pero bueno. Intentaremos que nos sirva sobre todo este pico para conseguir diamante más fácilmente, ¿vale? Así que nada, con esto voy a terminar por hoy este capítulo. Espero que os haya gustado. A ver si en el siguiente hacemos más cositas también. Y lo que os estaba diciendo, estos racimos de hierro natural, que cuando los fundamos en el horno no nos van a dar un lingote, sino nos van a dar dos. Así que aquí ya tendríamos 4. ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de ahora? Cuando vaya a la superficie, haré esto. Vale, iré colocando todos, pues no sé, en una torre o algo así, los iré colocando todos, este aquí y este aquí, y con el pico los iré rompiendo, vale, de esta manera, hasta que vaya consiguiendo más racimos, porque ahora mismo, como veis, he conseguido un racimo más de ahí. ¿Que se rompe más el pico? Sí, pero, bueno, también vamos a conseguir más cositas. Así que nada, chicos, con esto ahora sí lo voy a terminar. Vamos a terminar el capítulo por hoy. No sé lo que tendremos aquí, pero bueno, voy a probar hasta aquí. El redstone, maldición, no quiero redstone para nada. Y nada,
Espero que os haya gustado. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo decís, chicos. Y nos vemos en los siguientes vídeos, chavales. ¡Hasta luego!